María José, por ahí son esos cierres que uno quiere, ¿no? Es la frutilla del postre. Realmente, la noche de cierre, hermoso, hermoso el tiempo, nos acompañó. La gente que volvió a apostar a esta propuesta de hacer aquí en la calle Pontina el Corsódromo, con 6 comparsas. Hermosa noche de cierre, realmente. ¿Se duplicó lo que fue la primera noche? Me parece que sí, a simple vista parece que sí, como que hubo mayor afluencia de público, muchos niños, hermoso todo, muy lindo. Por ahí hablábamos recién con Héctor y decíamos, si tuviera que firmar a las 5 de la tarde, que iba a tener un cierre así, bueno, firmaba de una. Pero bueno, son desafíos todo esto. Y esta noche la verdad que dejó un resultado muy, muy positivo. Sí, son desafíos y apuestas. Y la confianza que nos dio el señor intendente para embarcarnos en esto de hacer 2 fechas con un tiempo medio adverso que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar el fin de semana. Estuvo bastante fresco y se complicaba, pero gracias a Dios, todo un éxito. Llegar y ver el marco de público, ¿qué sensación nos da? Yo sabía que iba a haber esta cantidad de gente. Yo confío en el equipo de trabajo que tenemos y en la gente que nos apoya en la gestión. Y bueno, es como yo te dije, un broche hermoso de cierre y de entender que si trabajamos todos juntos, estos son los frutos. Bueno, como le dije a Gustavo, en ustedes las felicitaciones a todo este grupo hermoso que tienen trabajando. Serán dados. Muchísimas gracias a ustedes siempre por estar.